charlar con quien fue la figura, además de convertir dos goles en la victoria del Deportivo hoy ante Lugano. Mostró su sed de goleador, el tanque Gonzalo Vivanco. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, se dio la victoria, ¿no?, que ustedes estaban esperando, más allá de que tuvieron altibajos en el partido. Sí, sí, la verdad que creo que no fue uno de los mejores partidos que veníamos haciendo, pero era importantísimo sumar de tres puntos para empezar a estar en la tanda de arriba. Gonzalo, esta victoria, la primera del certamen, les permite mantenerse invicto en el campeonato, producto de tres empates y una victoria, ¿y le da más confianza para afrontar todo lo que viene? Sí, sí, creo que nosotros estamos bien, sabemos el plantel que tenemos. El campeonato es largo y hay que ser lo más regular posible. Ganando, empatando, hay que acostumbrarnos ahora a ganar, y creo que esta es la senda para seguir. En los goles que marcaste hoy en el Bajo Flores, Gonzalo, en la primera intuiste que había una falla con Víctor Gómez, que iba a la pelota, que el arquero salió despavorido, ¿intuiste eso? Y en el segundo, ¿recibiste el pase y abriste bien el pie para pegar el segundo palo? Sí, sí, justo en el primero veo que iba a haber como un choque entre los defensores con el arquero, y que podía haber quedado la pelota por ahí, y bueno, me quedó a mí. Y nada, en el segundo pensé que estaba quedando el offside, pero justo veo para la izquierda y estaba el 3 enganchado, así que nada, quedé mano a mano y el arquero me regaló todo el segundo palo y se la tiré cruzado. Gonzalo, me imagino que debe ser muy importante para el equipo de Español que los delanteros del rojo vengan marcando, ¿no?, en la red contraria. Sí, sí, para un delantero es importante siempre hacer goles, pero bueno, hoy lo importante era dejar los tres puntos de casa. Casi se da el tercero, ¿no?, con el cabezazo que dio en el palo en el final. Sí, sí, una lástima. Pensé que pegar el palo y entraba, pero bueno, hay que seguir insistiendo y seguir buscando los goles. Esta victoria, Gonzalo, también permiten que en la semana se pueda trabajar con más tranquilidad y ajustando los detalles que hay que ajustar, ¿no? Sí, creo que igual veníamos teniendo muy buena semana, no se nos estaba dando el resultado. Creo que el partido pasado local contra Central Córdoba hicimos un partidazo, pero bueno, en lo último no pudimos llevar el triunfo, y hoy creo que en algunos momentos tuvimos buen fútbol, en algunos momentos mal, pero lo importante acá es que subamos a tres, que ahora el partido que viene hay que buscar los tres puntos de vuelta y ya nos acomodamos ahí. Gonzalo, todos coincidimos que el primer tiempo frente a Central Córdoba fue lo mejor que mostró el Deportivo Español. ¿Se puede sostener ese nivel para, bueno, intentar ser protagonista a los 90 minutos? Sí, creo que hay buen plantel, hay buenos jugadores. Hoy capaz que no se pudo porque el Lugano es un equipo más desordenado, no es tanto como Central Córdoba, pero por el momento lo pudimos hacer. ¿Qué fue lo que más te gustó hoy del equipo y lo que hay que corregir, según tu criterio, Tanque? No, la verdad que las ganas de ir a buscar el partido ni bien empezó, de tratar de ser protagonista, más jugando el local. Y después, bueno, hay una falla o algo que va a haber que corregirlo en la semana, pero creo que estuvimos bien, era el triunfo que lo estábamos buscando y lo logramos. ¿Cómo estaba el campo de juego? ¿Se lo vio mucho mejor? Te pregunto, ¿no? Frente a Central Córdoba estaba más cortado al ras y hoy tenía bastante más colchón, ¿no? Sí, sí, hoy había quedado un poco más los pases más fuertes porque se quedaba, pero no, la verdad que el estadio y el césped están de 10. ¿Crees, Gonzalo, que Español de local no puede regalar puntos?
No, te vuelvo a repetir, este va a ser un campeonato largo, hay que ser lo más regulares posible, y de local, bueno, nos vamos a tener que hacer fuertes, y si no se puede ganar, no lo vamos a perder. Creo que es un equipo que vamos a estar ahí arriba, vamos a estar peleando, y nos vamos a acostumbrar a no perder. Gonzalo, la última, el equipo genera, ¿no? Porque si bien han tenido, como todos los equipos, ¿no? Altibajos en el funcionamiento, en todos los partidos generaron situaciones de peligro, ¿no? Sí, por eso te voy a repetir, hay en el plantel hay muy buen pie, y la verdad que a veces eso te hace más simple para tener ocasiones, así que en tanto yo o cualquiera que tenga ocasiones, hay que tratar de concretarla. Fuiste la figura del partido con doblete, sabes que fuiste elegido con el premio de alta gama, así que en la semana seguramente te vamos a llevar el premio del vino de selección, ¿no? De amador de vinos, para que lo puedas disfrutar. Bueno, muchas gracias. Un abrazo de gol, y que sigan dale. Los goles en tu caso. Dale, dale. Un abrazo. Chau. Abrazo grande, ahí estaba el tanque. Gonzalo Vivanco, que convirtió por duplicado y fue la figura en la victoria del Rojo 2-1 sobre Lugano.